Esto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Chile conmocionado ante el asesinato de tres carabineros en una emboscada en la región del Biobío. Los uniformados fueron atraídos a una carretera con una falsa llamada de auxilio. Los cuerpos carbonizados fueron hallados en el interior de una camioneta. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre la responsabilidad política y también los actos de terrorismo que se han dado en la macrozona sur de Chile y otros focos violentos. Atentar contra carabineros es atentar contra la patria entera. Y la mejor arma, la mejor herramienta que tenemos para combatir a estos delincuentes, a esta gente despiadada que ha cometido este crimen horrendo, es la unidad. Por eso está aquí el Estado presente. Hoy, para poder enfrentar esta situación, no tienen que haber ni izquierdas ni derechas, ni oficialismo ni oposición. Llegó el momento de terminar con el buenismo. El presidente de la República, Gabriel Boric, debe decretar hoy el estado de sitio. Debe convocar hoy a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y perseguir a estos asesinos hasta el cansancio para encerrarlos, condenarlos y aplicarles todo el rigor de la ley. Pero eso no basta. El presidente tiene que hoy día también destituir a su equipo de seguridad. Carolina Toá, Manuel Monsalve, el señor Vergara. Ninguno de ellos corresponde que siga luego de estos hechos terribles que han afectado a carabineros y a toda nuestra patria. No solamente tenemos que combatir con mucho más fuerza y recursos a los narcotraficantes, al crimen organizado y a los terroristas, sino que también tenemos que empezar a pensar como sociedad, ¿qué vamos a hacer con aquellos funcionarios que están debilitando la lucha contra ellos? Como por ejemplo aquellos jueces que obligan a entregar nombres de testigos protegidos o que insisten en darles mayores facilidades al crimen organizado en las cárceles de alta seguridad. Oficialismo y oposición, hablando de esta emboscada que tuvo lugar en la llamada macrozona sur de Chile, una región en estado de excepción desde el 2022, cuya población ha vivido en los últimos años atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y carabineros. Pero nunca nada como esto, lo que están viendo en pantalla. Los investigadores de este caso, de la muerte de los carabineros que fueron encontrados calcinados dentro de una camioneta, está siendo impulsada por la Policía de Investigaciones y equipos especializados de la capital de Chile y las primeras pistas apuntarían a que los autores son estructuras criminales. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate el día de hoy en Ángulo, en Chile. Nos acompaña Patricio Meribel, consultor político y periodista. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Bienvenido al programa Ángulo del canal de las Américas NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también en Chile. Saludo a Alfonso Córdoba, politólogo y máster en comunicación política. Alfonso, bienvenido a NTN 24. Gracias, Ruth, por la invitación y muchas gracias a todos los espectadores. Gracias. También le voy a dar la bienvenida a Vicente Hoppner. Él es analista político, consultor en marketing político. Gracias por estar con nosotros. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Saludo a los otros panelistas. Gracias a los tres por participar en el programa Ángulo. Vamos a explicar un poco la dinámica en esta primera fase con la que abrimos el debate. Un minuto cronometrado para cada uno de mis panelistas el día de hoy, simplemente para responder esta inquietud o pregunta. Este minuto va a estar cronometrado, empiezo con Patricio, luego le doy la palabra a Alfonso y termino con Vicente. Patricio, ¿cómo impacta este crimen de los carabineros en Chile? Adelante, en un minuto. Lo primero, entregar las condolencias a la familia, a Carabineros de Chile. Este es un crimen horrendo. No había pasado esto desde la dictadura fascista de Pinochet.
No estamos acostumbrados a estos crímenes. Esto es un montaje en el sentido que a estas personas se les liquidó, se les asesinó cruelmente, luego se quemaron sus cuerpos. Hay imágenes, fotografías que muestran que este vehículo blindado habría recibido impactos de bala después del asesinato. Hay una cosa muy extraña porque un grupo de ultraderecha, APRA, sube imágenes que nadie más tenía y hace pensar que las grandes forestales y los grupos de ultraderecha estarían vinculados con el narcotráfico en la macrozona sur para generar caos, para destruir Chile y para justificar una militarización excesiva y abusiva que incluso podría ir en contra de los derechos civiles de las personas. Es una situación que nos tiene muy entristecidos. Estamos pidiendo apoyo internacional al BRICS, a Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, también a países como Colombia. Gracias, Patricio. Alfonso, quiero darle la palabra con respecto a lo que afirmaba Patricio en su primera intervención. Grupos de macroderecha estarían implicados. Y preguntarle también este hecho del triple crimen que se haya perpetrado en el aniversario número 97, además, de los carabineros. ¿Obedece a algo el hecho de que no fuera una casualidad? ¿Cuál es la responsabilidad política que se ve en este asesinato que nunca antes ha tenido un registro similar? En un minuto, Alfonso, adelante. No, lo primero, Ruth, es, bueno, tres preguntas en una para un minuto es poco tiempo, pero lo primero es, de acuerdo a la intervención del primer panelista, me parece una irresponsabilidad terrible de que estemos en NTN24 con alguien que está emitiendo fake news, porque no hay ninguna prueba de que acá ni hay grupos ni de izquierda ni de derecha, hay algo que está en manos de la justicia, se está investigando. Por lo tanto, me parece muy grave que un panelista en NTN24 esté realmente mintiendo y entregando fake news. Eso es lo primero que quiero decir. Podemos debatir la crisis de seguridad que hay en el país, podemos debatir a qué se debe esto, cuál es el análisis político, pero quiero dejar este punto porque me parece preocupante de que estemos hablando entonces con fake news en un programa tan respetado y en un canal tan respetado como es NTN24. Gracias por esta primera intervención. Vicente, quiero saber su criterio sobre este acontecimiento feroz. Hasta el momento no ha tenido ningún tipo de reivindicación. Por lo tanto, abre espacio a todo tipo de especulación. ¿Cuál es su criterio, Vicente, su análisis con respecto al asesinato de estos tres carabineros en Cañete, al sur de Chile? En un minuto, adelante, Vicente. Muchas gracias, Ruth. Bueno, sumarme a la condolencia a las familias de los carabineros asesinados. Y contestando a tu primera pregunta, impacta muchísimo porque es un golpe a carabineros, es un golpe a la democracia, porque sin seguridad no hay democracia. Es un golpe al gobierno del presidente Boric, ya que él y ellos son los responsables de la seguridad de las personas y, por cierto, de los carabineros. Es un golpe a la tranquilidad de las personas. Es un golpe a la seguridad que hoy día en Chile prácticamente es inexistente. Las especulaciones que hablas tú se dan porque estamos enfrentando un crimen organizado y un terrorismo desatado al cual no estábamos acostumbrados. Al terrorismo en la macrozona sur, sí, hace varios años. Pero a este crimen organizado de emboscada y asesinatos es algo nuevo y no estamos preparados para enfrentarlo. Por lo tanto, impacta muchísimo y es un dolor muy grande para la familia. Un dolor grande, Vicente. Gracias por esta primera intervención. Gracias a los tres por regirse a este minuto. Como lo decía hace un momento, Alfonso, un minuto es muy corto. Vamos a empezar ahora sí en materia. Sin reloj, sin cronómetro, le voy a dar la palabra a Patricio con respecto a lo que afirmaba hace un momento Alfonso. No se puede decir que se trata de una situación porque estaríamos generando una fake news, dice nuestro entrevistado. Y quiero preguntarle, Patricio, Cañete, ¿dónde sucede el homicidio de estos carabineros? Es la parte, una zona de Chile que ha sido azotada por la violencia, no ahora, hace años atrás. ¿Cómo usted describiría para toda América Latina lo que pasa en este sitio? Mira, no comprendo la indignación del otro panelista, es parte del debate en todo caso, pero yo no hablo de fake news, hablo de datos. Aquí hay un grupo de ultraderecha, APRA, que tuvo el video de los carabineros quemándose en una forma brutal, horrorosa. Te vuelvo a decir, Ruth,
desde la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet que no teníamos crímenes tan horrendos en nuestro país. Es una cosa que nos tiene impactado. Es brutal que APRA no esté siendo investigado cuando ellos subieron los primeros videos de los carabineros siendo quemados, asesinados brutalmente. Un chileno no haría eso. Aquí hay bandas criminales que están funcionando, estoy absolutamente de acuerdo. Recordemos la cumbre en Cúcuta, donde Piñera fue a buscar a los criminales del Tren de Aragua junto con el Grupo de Lima, donde estaba Vizcarra, donde estaba el mismo presidente Duque. Aquí hubo una operación, aquí se quiere desestabilizar Chile, y por supuesto que los datos molestan a la gente que quiere culpar al presidente Boric, a la centroizquierda, al terrorismo de izquierda. No, aquí hay un problema de bandas criminales que están asociadas a las grandes forestales, ya los grupos de ultraderecha APRA. Tiene que seguir adelante la investigación, por supuesto, pero por favor, digamos las cosas por su nombre y no le mintamos a América Latina por tratar de dañar al gobierno del presidente Boric, que no ha hecho todo perfecto. Ojo, yo creo que ha tenido muchas falencias, pero esas falencias no las vamos a resolver con un crimen de terror o diciendo que Chile está en la peor situación de delincuencia, porque no es verdad. Chile sigue siendo el país más seguro de América Latina, a pesar que han cambiado los tipos de delitos como secuestro, sicariato, lo que ha pasado con estos tres carabineros, que no lo queremos más, pero debemos evitar. Y una cosa que quería agregar, yo creo que es el momento de recibir apoyo internacional. Necesitamos el apoyo de Rusia, de Brasil, de India, de China, de Sudáfrica, yo les decía, de Colombia, que puedan venir a Chile a vigilar, a utilizar tecnología, a utilizar inteligencia para detectar a estas bandas criminales, estas bandas de narcotraficantes y parar de una vez por todas la violencia en nuestro país, que es inaceptable. En eso los tres yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Gracias. Voy a darle la palabra a Alfonso. Alfonso, con respecto a lo que afirma Patricio, su tiempo para refutar quizás. Él se ha referido a que en Chile, pues quizás no todas las políticas de seguridad del presidente actual, del presidente Boric, no está todo perfecto. Se requiere apoyo internacional, ha dicho además. Y también adicionarle esta inquietud, ¿cómo se puede describir esto que ha sucedido, este asesinato de los carabineros, de la forma en la que se ha dado? ¿Tiene algún mensaje adicional? ¿Cuál es su criterio, Alfonso? Ahora sí, sin cronómetro, adelante, por favor. Sí, lo primero, esto es un hecho que está en manos de la justicia. Acá hay muchas teorías. Está, ok, la teoría de Patricio, que no hay pruebas, o si no la fiscalía, me imagino que ya lo está investigando, la justicia se hará cargo de eso. Está la tesis de Patricio, pero hay otras tesis. Una, efectivamente, es el crimen organizado, el robo de madera en la zona, que se utiliza mucho, lamentablemente, y han existido muchos actos delictuales en ese sentido. Y lo otro también es, obviamente, todo lo que es la causa mapuche, donde hay grupos terroristas involucrados en la zona que buscan desestabilizar todo lo que es el gobierno, no solamente el gobierno del presidente Boric, sino que todos los gobiernos anteriores y de las últimas décadas en nuestro país. Y en ese sentido, si queremos ir con pruebas, por ejemplo, podemos hablar de que esos grupos terroristas que están operando en la macrozona sur están ligados a las FARC. Y en ese sentido, Raúl Reyes, el número 2 de las FARC, que murió el año 2008, después se encontraron computadores en donde habían correos electrónicos entre los grupos terroristas mapuches en Chile con la FARC y obviamente todo mediado por el Partido Comunista de Chile. Insisto, el crimen actual, que fue horrendo, terrible, nunca antes visto contra carabineros acá en Chile, todavía no sabemos de dónde se originó, por lo tanto hay que ser muy responsables. Pero si queremos ocupar tesis, bueno, venimos con el tema de la causa mapuche, donde el líder de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, se espera una condena en las próximas semanas. Por lo tanto, se puede tender a pensar de que podría ser una señal de fuerza en contra de la policía y en contra del Estado de Chile. Acá, ojo, es contra el Estado, no contra un gobierno. Esto es un problema que viene hace décadas. No es contra el gobierno del presidente Boric, sino que es un problema que venimos arrastrando hace muchas décadas. Pero por otra parte, no se descarta tampoco que sea el crimen organizado, porque está operando con mucha fuerza en esa zona y el último tiempo está operando con mucha fuerza con diferentes carteles, como por ejemplo el Tren de Aragua y otros que están operando en Chile.
Gracias. Antes de darle la palabra a Vicente sobre lo que ha citado en este momento Alfonso, quiero que vayamos con imágenes de lo que se está llevando a cabo, el entierro de uno de los suboficiales, el suboficial Carlos Cisterna, en el cementerio de Lebu, en el mismo lugar, están enterrando al suboficial mayor Sergio Arévalo. En cuanto a los restos del suboficial mayor Misael Vidal, fueron llevados hasta el cementerio de Curanilahue. Hay una manifestación, un número pues generoso de personas que está acompañando, dándole el último adiós al suboficial Carlos Cisterna en el cementerio de Lebu. Acompaña esta caravana fúnebre que se está dando. Vicente, decía hace un momento Alfonso, esto es algo contra el Estado, no contra un gobierno, refiriéndose al gobierno del presidente Boric. Hay 40 días aproximadamente de investigación, una investigación secreta en Chile, pero si bien es cierto, es muy difícil dejar una hipótesis sobre este crimen, del por qué. El objetivo, dicen muchos, de este ataque es infundir el terror, pero también autofinanciarse. Se analiza ahora con fuerza esto del robo de armas. ¿Qué decir al respecto, Vicente? Gracias, Ruth. Bueno, tal como decía el panelista anterior, este es un ataque concertado contra el Estado que viene hace años, que se ha intensificado mucho desde el estallido social de octubre del 2019. Probablemente Patricio va a decir que estoy criminalizando el activismo social, pero no va a negar que la quema de estaciones de metro, digamos, tiene poco activismo y alto de violencia. Desde ahí en adelante se atacó al presidente de la República, en ese entonces el expresidente Sebastián Piñera, se atacó la Constitución, se atacó a las fuerzas de orden, puras instituciones, entes que constituyen el Estado. Entonces este es un ataque directo contra el Estado. Pero yo no quiero dejar de mencionar que el presidente de la República en Chile es el jefe de Estado. Por lo tanto, el presidente Boric es el encargado de administrar la crisis de inseguridad que existe con el terrorismo y la macrozona sur, con la inmigración desatada en el norte, con la ola de crimen organizado y homicidios de niños que hemos tenido este año en todo el país. Y a mí me parece bastante preocupante que la retórica que utiliza el primer panelista para hablar, digamos, de la violencia o esta situación, es la misma retórica que ocupa el presidente Boric y que nos tiene sumergidos también en este embrollo. O sea, el presidente combate la delincuencia con retórica, tendrá una tremenda biografía, pero va acumulando cruces en el cementerio. O sea, cruces de carabineros, cruces de niños, cruces de personas que mueren así acribilladas o apuñaladas en plena vía pública. Y acá tampoco hay que olvidar, y acá está la gran camisa de fuerza que hoy día tiene el presidente Boric, que tanto él como su gobierno, como sus autoridades, tienen una nefasta historia con carabineros. Llegaron al poder en hombros de la violencia y hoy día tienen que administrarla a través de los carabineros, siendo que varios de sus personeros lo han tratado mal. El ministro de Educación dijo que eran torturadores, el ministro de Economía que los pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarle. El mismo presidente Boric criticó públicamente a los militares cuando intentaban resguardar el Estado de Derecho. Todo esto antes de tener sus cargos en el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí donde está el gran problema. El gran problema de la crisis de seguridad del Estado es que los gobiernan aquellos que ocuparon la violencia para llegar al poder. Y el gran problema que tiene Carabineros es que están en las manos de autoridades que han demostrado con acciones y con palabras que los odian. Y ese es un gran, gran problema. Gracias, Vicente. Patricio, antes de irme a la pausa comercial, su tiempo de refutar esto que decía Vicente, pero muy brevemente, en un minuto, ha dicho, pues, el presidente es el jefe de Estado, hace frente con una política a partir de la retórica. ¿Qué decir sobre la responsabilidad política particular del presidente Boric? Toda la responsabilidad del mundo, si es el presidente de Chile.
Pero por favor, hagámonos cargo. El que le dio visa a democracia al tren de Aragua, el que entró al jefe del tren de Aragua a Chile en forma ilegal, con todas las pompas, fue Sebastián Piñera, fue la derecha chilena. La derecha chilena ha traído a las bandas criminales a este país para balcanizarlo, para generar agentes de caos que permitan generar un muy buen negocio, que es el narcotráfico, como lo hicieron el Plan Colombia, como lo hicieron con Noboa en Ecuador, y es una estructura que se va repitiendo. Yo por eso digo, necesitamos ayuda urgente internacional del BRICS, de una mirada mucho más amplia que nos permita combatir estos crímenes organizados, porque si no, no lo vamos a parar, más allá de que a ellos les molesta lo que yo pueda decir. Yo respeto la democracia y creo que es fundamental que combatamos el crimen organizado con seriedad y no con retórica que no le sirve a nadie, menos a los familiares de los carabineros fallecidos, Patricio, asesinados por el crimen organizado. Vamos a continuar este debate luego del corte comercial. Le voy a dar la palabra a Alfonso, también a Vicente. Antes, hablando un poco del presidente Boric, que ha decretado el toque de queda en varias comunas de Arauco luego del asesinato de estos tres carabineros, enfatizó que los criminales van a responder ante la justicia. He instruido decretar toque de queda en las comunas de Cañete, Contulmo y Tiruá, entre las 00 y las 7 horas. Además, se reforzará la presencia policial y militar a nuestra máxima capacidad mediante patrullajes conjuntos en la zona. Los criminales responderán ante Chile y la justicia. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Yo espero que el gobierno envíe un proyecto de ley al Parlamento y que sea acogido por los parlamentarios, por ejemplo, para reponer la pena de muerte para quienes asesinen a los policías, a estos carabineros o a cualquier otro policía. Y ese triple asesinato de carabineros en Chile impulsa la propuesta de medidas radicales como la pena de muerte, el estado de sitio. Otra de las propuestas que surgió también es la de amnistiar a uniformados formalizados durante el periodo del estallido social en Chile en el 2019. Seguimos aquí en Ángulo. Patricio Meribel, consultor político y periodista, me acompañan desde Chile también Alfonso Córdoba, politólogo y máster en comunicación política, y Vicente Hoppner, analista político y consultor en marketing. Vicente, nos quedábamos con la idea pendiente, lo que decía Patricio en este momento, hablando de las responsabilidades políticas que hay, cómo podemos involucrar también, si es que es el caso, responsabilidades a otros gobiernos, a anteriores gobiernos, como el que ha citado el señor Meribel, del expresidente Piñera, y también pues con mandatarios de la región o exmandatarios de la región de América Latina. Vicente, adelante. Sí, claro, Ruth. Obviamente hay una responsabilidad política directa en aquellos que administran el Estado, en este caso el gobierno, también en nuestros parlamentarios. Pero hay una responsabilidad que al menos el oficialismo nuevamente declara, pero no cumple. Al inicio de este programa citaron al presidente Boric, que dijo: la mejor arma para combatir a los delincuentes es la unidad. El Parlamento tenía semana distrital esta semana. La suspendieron para sesionar y avanzar en dos proyectos en materia de seguridad: el regla del uso de la fuerza y la ley de inteligencia. Y la diputada oficialista Maite Orsini se negó a discutir el proyecto de reglas del uso de la fuerza hasta total despacho, es decir, que quede listo para que se votara en sala el día jueves, argumentando que no podía exponer al presidente. O sea, nuevamente, en tres días, el oficialismo se pisa la cola. Hay que combatir con unidad, es la mejor arma, dice el presidente. Su diputado oficialista no entrega la unanimidad ni la unidad para despachar a total despacho un proyecto de ley. Esa es la gravedad del asunto. Estamos gobernados desde el Ejecutivo y con parlamentarios oficialistas por personas que anteponen la ideología política por sobre la seguridad. Ideología política que, por cierto, se ve también en lo que ha expuesto el primer panelista en esta conversación. O sea, es cosa de ver los conceptos que se utilizan: agentes de caos,
El apoyo de Rusia, grupos de extrema derecha, dictadura sanguinaria, son puros conceptos retóricos que instalan ideas, que instalan la lógica teóricamente marxista, dualista, digamos, entre buenos y malos, entre las izquierdas y las derechas, que dice el presidente Boric ha tenido algunas falencias, pero el culpable es Sebastián Piñera. Ambos han tenido luces y sombras. Por cierto que los presidentes anteriores también contribuyeron a esta crisis de inseguridad, pero es el presidente actual y no los anteriores los encargados de enfrentarla. Y es él el que tiene la primera responsabilidad política. Usted me va a perdonar, pero Rusia no es un país comunista. ¿Eh? Yo ya se acabó la Guerra Fría, solo para una precisión histórica. Disculpe, ¿eh? Es verdad, Rusia no es un país comunista. Gracias. Es un país solo por eso. Solo por eso, no. Solo para ser serio. Ya. Alfonso, le voy a dar la palabra. ¿Por dónde cree usted, después de escuchar lo que ha dicho Vicente, pasa el desafío del gobierno del presidente Boric, el que tiene ahora en materia de seguridad? Tiene un gran desafío, pero el problema es que el ADN de este gobierno, que es liderado por los comunistas y el Frente Amplio, es decir, por la extrema izquierda en Chile, es un ADN que obviamente el tema de la seguridad, el tema del apoyo carabinero, les causa tirria, les causa una rabia tremenda. Entonces, por eso están en este momento, lo que está pasando es que el gobierno del presidente Boric está cosechando lo que sembró y lo que empezó a sembrar sobre todo los últimos 4 o 5 años, cuando fue el estallido social en octubre del 2019 en Chile, donde justamente su sector político empezó a crear un clima de odio hacia los carabineros en Chile, donde sus parlamentarios en el Congreso rechazaron todo proyecto de ley que impulsó el presidente Piñera en ese entonces, que buscaba tener mayor seguridad en nuestro país. Y todos esos proyectos que ahora siguen en el Congreso después de más de 4 o 5 años, ahora se le está dando suma urgencia y, como contaba el panelista anterior, una de las parlamentarias de la coalición de gobierno rechaza empezar a legislar con urgencia hasta que se tramite por completo la ley, porque quiere proteger al presidente. Entonces, con ese liderazgo es muy complejo lo que estamos viviendo en el país. Y aquí hay que dejar de lado por un momento todos estos discursos populistas que pueden ser de extrema derecha, que son los que piden, por ejemplo, pena de muerte, o los de extrema izquierda, como escuchamos en Patricio, con esos discursos muy encendidos que parecen de la Guerra Fría. Pero acá lo que importa es que nosotros en Chile tenemos un problema de Estado, y eso es lo que tenemos que enfrentar nosotros como país, y donde los parlamentarios tienen que efectivamente llevar adelante los proyectos de ley que busquen justamente combatir con mayores herramientas el terrorismo, el crimen organizado. Y para eso el proyecto es que está el reglamento del uso de la fuerza, la ley antiterrorista, y así una seguidilla de proyectos de ley que necesitamos con suma urgencia. Y para eso se necesita el liderazgo del presidente Boric para que pueda alinear a sus parlamentarios. Lamentablemente ese liderazgo no existe, no es capaz de alinear a sus parlamentarios, pero principalmente porque el alma de esta extrema izquierda, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, no les interesa. Y por eso es un problema grave que tenemos en este momento en Chile. Ya. Patricio, para cerrar ya este bloque, su tiempo de concluir lo que se ha dicho, lo expresado por Alfonso, lo expresado por Vicente, muy brevemente, adelante. Sí, me han acusado de todo, solo falta que me digan bolchevique, ¿eh? Pero yo quiero subir el nivel de la discusión. Tenemos un problema grave, necesitamos más inteligencia, más apoyo internacional. Necesitamos de verdad enfrentar este problema para no caer en lo que es hoy día Ecuador. Hoy día en Ecuador es un país invivible, gobernado por el señor Noboa, donde no se respeta el derecho internacional. ¿Queremos combatir el narcotráfico? Abran las cuentas de los parlamentarios. Sigamos la ruta de los lavados de activos y el lavado de dinero. Seamos serios. Pidamos ayuda. Incluso creo que los panelistas van a estar de acuerdo. Armemos un conglomerado internacional donde esté la CIA, la DEA, que no le ha ido muy bien ni en México ni en Colombia, pero ya, invitémoslo, pero con otros países que nos den garantía y que podamos combatir todos juntos y seguir la ruta del dinero y saber quiénes están traficando, dónde está ese dinero, porque ¿sabe cuál es el problema? Llega un personaje que vive en un país 1, compra la arma en el país 2,
delinque en el país 3 y mete el dinero en el país 4. Entonces estamos frente a bandas criminales que han superado el concepto de Estado-Nación. Y a mí me acusan de extrema izquierda por pedir mayor seguridad, más inteligencia y más respeto por nuestro Estado de Derecho. O le ponemos coto a esta situación hoy día, y yo invito a los parlamentarios de derecha que voten de una vez por todas por abrir las cuentas corrientes y perseguir todo lo que es el lavado de activos y el blanqueo de capitales, o nunca, jamás vamos a poder derrotar el narcotráfico en Chile ni en ninguna parte del mundo. Volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Porque no solo queremos esclarecer estas muertes, sino que queremos que quienes están ocupando estas formas de operar sean desbaratados definitivamente y no puedan volver a desarrollar actos de este tipo. Ahí estaba la ministra del Interior de Chile. Vamos al momento de las conclusiones aquí en Ángulo. Alfonso Córdoba, Vicente Hoppner, Patricio Meribel nos acompañan en este debate a propósito de la muerte de los carabineros. En Chile, la sociedad chilena lleva bastante tiempo, y esto se refleja en algunos países de nuestra América Latina, con pugnas más bien ideológicas de carácter político, recriminaciones entre unos sectores y otros, y la sociedad cada vez cree menos en la política. Eso se ha dicho de muchas maneras. Tiempo de las conclusiones, voy a darle la palabra a Alfonso, después le doy la palabra a Patricio y termino con Vicente. Alfonso, en un minuto y medio, dos minutos, su conclusión sobre lo que se ha dicho y con respecto a lo que tiene que ver con los carabineros, con la zona en conflicto y con estos actos que han sido calificados por cierta sociedad como actos de terrorismo, o con un mensaje un poco más yéndose hacia el terrorismo. Adelante. No, para concluir, simplemente es que lo que vimos hace dos días acá en Chile fue un acto realmente brutal de terrorismo, nunca antes visto, en contra de los carabineros de Chile. Y esto obedece a un incremento generalizado en el crimen organizado, en el terrorismo, en la delincuencia en nuestro país. Y acá efectivamente sí hay culpables, culpables políticos, y en ese sentido, desde el estallido social en octubre de 2019, nuestro país ha vivido una ola de la extrema izquierda, que lo único que ha hecho es negar todo lo que tenga que ver con carabineros, con seguridad, y hoy que son gobierno, que el Partido Comunista, el Frente Amplio y el presidente Boric están gobernando Chile, están simplemente cosechando lo que sembraron, sembrando ese odio contra carabineros, negando todos los proyectos de ley donde se aumentaban las herramientas y facultades para carabineros, y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo, una ola de temor donde la ciudadanía está muy preocupada, muy asustada, y lo que más quiere en este minuto son respuestas, respuestas de los políticos, y para eso el presidente Boric debe ejercer su liderazgo, ordenar su coalición, y aunque esté en contra del ADN de sus políticos, de sus parlamentarios, es lo que necesita Chile en estos momentos, más seguridad. Gracias, Alfonso. Patricio Meribel, consultor político, periodista, su tiempo de conclusiones en dos minutos adelante. Es ridículo acusar que las ideas políticas del presidente Boric llevaron al asesinato de estos tres carabineros. Aquí hay un plan muy bien pensado, de bandas criminales que ejecutaron una estrategia de shock brutal para generar la caotización de Chile y justificar una militarización exacerbada de nuestra sociedad. Aquí se necesita más inteligencia, apoyo internacional, y además, déjeme decirle una cosa, los chilenos amamos a los carabineros honestos, pero jamás vamos a defender ladrones. Aquí nuestras instituciones están corrompidas. Los generales directores, casi todos los generales directores de carabineros que pasaron por la institución, incluso el general Yáñez, que va a ser formalizado por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social, donde le sacaban los ojos a los jóvenes, una cosa brutal que no veíamos desde la sanguinaria dictadura Pinochet, se robaron, escúcheme usted, 38 mil millones de pesos. Nosotros defendemos a carabineros, amamos a los carabineros, lloramos la muerte de los carabineros, pero no defendemos jamás
ni a ladrones ni a corruptos. Aquí se necesita más inteligencia, subir el nivel del debate y ponernos todos los chilenos la mano al corazón para combatir la corrupción y frenar de una vez por todas la delincuencia y las bandas criminales. Háganse cargo de lo que provocaron en este país, que fue traer a bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua, de muy ligadas al gobierno de Duque, incluso, de vuestro país, al gobierno de Uribe, de vuestro país, para contaminar lo que era la sociedad chilena, que era una sociedad tranquila. Le vamos a decir no a la delincuencia, no a las bandas criminales, con manos firmes, y vamos a combatir el narcotráfico. Y llamo a los otros dos panelistas, que deben ser muy cercanos a los parlamentarios de la UDI y republicanos, a que abran las cuentas corrientes para poder conocer cuál es la ruta del dinero del crimen organizado. Y le mando un abrazo gigante a la familia de carabineros que ha perdido a estos tres carabineros ejemplares en un montaje brutal, porque a estas personas los mataron y después los quemaron para generar un acto de terrorismo e implementar el terror en la sociedad chilena, que es algo que no veíamos desde la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet. Vicente, tiempo de refutar quizás algo que usted considere que merece la pena refutar y de sus conclusiones aquí en el programa Ángulo. Adelante. Muchas gracias, Ruth. Bueno, en primer lugar, señalar que nadie está acusando al presidente Boric de ser el responsable del crimen de los carabineros, como decía Patricio. Pero claramente él es el responsable de no frenar la crecida de la delincuencia, de no saber administrarla. Y no lo hace por tres razones: o porque no puede, o porque no sabe, o porque no quiere. Y al parecer, siguiendo lo que él ha hecho en su gobierno, es esto último. Es cosa de recordar algunas de las cosas que ha hecho este gobierno. O sea, el presidente Boric indultó a delincuentes del estallido social en medio de una mesa de seguridad transversal de todos los partidos políticos, rompiendo la mesa. Diputados oficialistas retrasan la discusión de proyectos de ley. El presidente Boric nombra ministros de Economía y de Educación que manifiestan su odio público a carabineros. O sea, Patricio, que me imagino que es del sector oficialista, hoy dice: amamos a los carabineros, pero los ministros los odian públicamente. La presidenta de la Cámara de Diputados alababa al perro matapacos, mata carabineros. Entonces es súper fácil cambiar el discurso cuando se van acumulando los cuerpos y cuando políticamente te conviene, digamos, estar a favor de carabineros. El año pasado el presidente Boric quiso vetar una ley que protegía a los carabineros, la ley Naín Retamal, y se vio obligado a promulgarla después de que tres carabineros también murieron en el plazo de 3 semanas. Entonces, y solamente para terminar, se pide avanzar, pero no hay voluntad política. Y como dijo Patricio, perfecto, que abran las cuentas corrientes de todos los que quieran, que venga todo el mundo a coordinar el combate contra el crimen organizado. Pero si el presidente de la República no empieza a dar señales de verdadero combate a la delincuencia y protección a carabineros, no habrá ninguna solución que funcione. Gracias, Vicente. Corte comercial. Retornamos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos abierto el debate sobre la responsabilidad política, el asesinato de estos tres carabineros, los actos de terrorismo que se han dado en la macrozona sur de Chile y otros focos violentos. Ha sido un gusto tener en el panel con debate, discrepancias, Patricio Meribel, consultor político y periodista. Gracias, Patricio. La misma gratitud para Alfonso Córdoba, él es politólogo y máster en comunicación política. Y también agradecer la participación y el criterio de Vicente Hoppner, analista político y consultor en marketing político. Me despido, soy Ruth del Salto, emitiendo desde nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24, el canal internacional de noticias, el canal de las Américas, en Asia, en Qatar. Siga con la programación de esta señal. We'll be right back.